Cerro Saraja es una colosal duna que domina a la ciudad de Ica y que poseía una laguna que se secó. No hay una leyenda de su origen, como en las leyendas del origen del Cerro de la Media Luna, la Laguna de la Huacachina y del Cerro Prieto, pero sí hay bastantes leyendas sobre el entorno del Cerro de Saraja. En ese lugar se cuenta que en las mañanas nubladas, en los atardeceres tranquilos o en las noches de luna llena, se veía sobre los arenales de la laguna a una mujer que bailaba al son de una música surgida de los lejanos médanos. Cualquier persona que viera tal baile era atraído por la bailarina hacia la laguna en la cual la víctima se hundía y no volvería a salir. En Saraja también se dio el caso de que una niña, quien sufría los maltratos de una familia acomodada, fue a recoger leña a este paraje y que una misteriosa y a la vez hermosa mujer la ayudó dándole toda la leña posible, así como le regaló unos montones de carbón. La niña los puso en su habitación, pero que en la noche dichos carbones se convirtieron en oro, lo que atrajo la avaricia de los dueños, quienes le preguntaron a la pequeña sirvienta de dónde había sacado tanto oro y ella le dijo. Al día siguiente fueron muy de mañana al referido lugar. Fueron con un grupo de músicos porque se enteraron que a ella le gusta la música, pero al llegar vieron que había una entrada en el cerro. Dicha entrada conducía al fondo al oro, bajo la sombra de floridos árboles. Ellos cruzaron el portón del cerro y ni bien lo hicieron quedaron atrapados en el cerro. Se comenta que ellos y otros encantados hacen alboroto en el interior del cerro al ser el mediodía o la medianoche, oyéndose incluso notas de bandas musicales. Yo soy Milton Berrocal, y esta ha sido una investigación más de Investigaciones Ocultas. Nos vemos.